Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ibet García y esta noche tengo el gusto de platicar con Adrián Rubio, quien es director de una obra que está rompiendo los esquemas. Adrián, bienvenido. Muchas gracias Claudia, pues aquí muy contento de, de hablar acerca de la cama y de todo lo que sucede en ese lugar que queremos llamar como intimidad. Así es, platícanos primero sobre este título de la obra, que es muy relevante y que aparte es muy atractivo. Ok, bueno, bravas y breves de cama eh, viene a partir de una película que se llamó Relatos Salvajes, que es una película argentina que estuvo nominada al Oscar hace como tres años más o menos, y son historias breves eh, con diferentes situaciones. Entonces a partir de ahí fue que nosotros quisimos juntar cuatro historias que tuvieran que ver con la cama y cómo se desarrolla cada una de las historias uh -huh. a partir de las situaciones que ahí presentamos. Entonces, este, pues ha sido un reto eh, en primera porque la protagonista es la cama y la manera en que íbamos a unir cada una de las historias para que se pudiera contar una historia completa. Entonces, pues estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien. Ya empezamos la tercera temporada y esperemos seguir este, con mucho éxito todavía. Háblanos de este humor inteligente, Adrián, porque el reto es mayor cuando en menos tiempo tienen que, ser, eh, tienen que hacer un humor más eficiente. Pues cada historia dura más o menos 15 minutos. Entonces, eh, hay que. Agarrar la atención de la gente desde el minuto uno. Y en ese sentido hay que presentar siempre a los personajes muy bien definidos. A partir de ahí es que ya desarrollamos la situación. Entonces se hace un trabajo de mesa, un trabajo de análisis, un trabajo actoral bastante profundo para que la comedia se dé a partir de la situación y no se dé como a partir del chiste o de querer ser gracioso, sino que. Cada una de las situaciones ya de por sí son bastante graciosas. Por decirte un ejemplo, la primera historia es una mujer que sufre de insomnio y no puede dormir y cómo se personifica ese insomnio y, y todas esas cosas que pensamos cuando no podemos dormir y que nos damos cuenta que no podemos solucionar absolutamente nada en ese momento, porque pues, es de noche, ¿no? Y cómo reflexionamos, cómo nos damos cuenta a veces del tiempo que hemos perdido en alguna relación, cómo a veces no le damos eh, sentido a muchas cosas que son realmente importantes y que están sobre nuestro control, y cómo siempre existe la esperanza de, de que al otro día todo se pueda mejorar. Entonces, a, a partir de ahí es que nosotros construimos todas estas historias para que sean los personajes los que cuentan la historia, teniendo siempre como gran protagonista la, la cama, que es ese lugar de intimidad en el que a veces no sabemos qué es lo que sucede. Ahora, la cama puede ser un tema de tabú y ustedes uh -huh. lo están abordando de una manera inteligente, pero también divertida. Háblanos de estas otras tres historias. ¿Qué va a poder ver el público? Pues. Un, parte del objetivo también es empoderar a, a la mujer. ¿no? Pensamos muchas veces que la cama es donde es sumisa y donde el hombre a veces pu pudiera tener el control. Pero aquí sucede completamente todo lo contrario. La, o la siguiente historia, la segunda historia, cuenta la historia de un matrimonio que cae en la monotonía y a partir de ahí es que deciden hacer un trío. Invitar a una persona más a, a tener relaciones con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero él tiene la idea de hacer un trío con una mujer y su esposa, y ella tiene la idea de hacer un trío con su marido. Y otro, y un prostituto, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando <laughs> se encuentra eh, un gigolo, exactamente. <laughs> Entonces ahí es donde se encuentran los cuatro personajes y a partir de ahí se da la historia y nos damos cuenta de la psicología de cada uno de los personajes y cada uno de, lo, de, 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 de los protagonistas, ¿no? Porque a veces los hombres tenemos una idea y las mujeres completamente diferente y ahí es donde tenemos que empatar y, y ahora sí que ponernos de acuerdo. La siguiente historia es este una pareja de amantes en, los que, en la que ella decide terminar con esta relación después de cuatro años por, por un despertar espiritual y a partir de ahí es que también nos damos cuenta de cómo esta relación termina eh, volviendo loco a uno de los protagonistas. Y la última es una mujer que queda viuda y contrata los servicios de un gigoló, de un, de un, gigolo, de un mm -hmm. prostituto, este, para tener satisfacción sexual él llega como queriendo la, eh, adoctrinar en todas estas cuestiones de, de la intimidad del amor y termina siendo todo lo contrario. <laughs> Oye, ¿y cómo ¿Cómo ha sido esta evolución del teatro, Adrián? Porque, si bien es cierto, en el siglo pasado, en décadas anteriores, el teatro llegaba a ser muy machista. Incluso lo ha comentado eh, gente como Sabina Berman, ¿no? Ajá. De esta ideología machista. Y, sin embargo, ahora en, este, en esta nueva temática, pues el teatro está siendo eh, un espacio para buscar la equidad de género y para dar apertura a nuevas ideas, como bien lo dices, al empoderamiento de la mujer. Pues sobre todo también porque hay autoras de teatro actualmente, no solamente en México, sino en todo el mundo, que han, que han sido ahora punta de lanza para muchos directores jóvenes, como, como es mi caso. Entonces, eh, yo he tenido la fortuna de dirigir siempre eh, textos de mujeres, de mujeres que viven, que, que, que viven una situación completamente diferente a la que se vivía hace... Ya no nos vayamos a 20, 30 años, sino hace 10, 15 años. Entonces, todo esto tiene que cambiar, todo esto está evolucionando: la manera de ver la televisión, eh, de ver el teatro y de también construir co contenidos y hacer productos para la gente. Entonces, más allá de pensar que es una lucha de poder o un empoderamiento de la mujer, yo creo que ya la mujer ya, ya superó. Esa etapa y ahorita ya está fluyendo como con contenidos que tienen que ver con lo que está sucediendo actualmente. Adrián, háblanos de tu equipo de trabajo porque cuentas con profesionales como Gloria Higuera que está contribuyendo sí, precisamente claro. a estas historias. Gloria que, que, que se suma al equipo de trabajo como productora y como autora de dos de las historias que estamos presentando. Está también María Rebeca Alonso eh, con quien también ya he hecho varios proyectos no solamente de teatro sino también de televisión. Eh, Alfonso Martínez que es también el productor. Y eh, está Sara Cavazos y Germán Girotti, que son jóvenes actores con, con los que también he trabajado, con algunos en televisión y otros en teatro. Y la idea siempre es hacer química con todos para crear una industria. A veces el teatro es complicado que, que se pueda armar un, un equipo de trabajo porque pues, las condiciones económicas, sociales y, y de todo lo demás pues, son complicadas. Pero yo creo que ahí es donde se demuestra también el, el amor al arte y el querer eso, presentar contenidos que, con los que la gente se pueda identificar. Oye Adrián, ¿qué piensas sobre este reto eh, que representa el foro en el que se están presentando? ¿Es un foro pequeño? ¿Es un foro eh, que les representa un reto sin duda? Porque pues no hay... Lugar para los errores. Claro, no, hay que aprovechar. Eso, más, más allá de verlo como una desventaja, siempre hay que aprovecharlo a nuestro favor. Y en ese sentido se crea una intimidad eh, y, y se crea lo que es el teatro realmente. Que Son es menos de 100 comunión. butacas, ¿verdad? Son 70 butacas. Es un espacio pequeño de 4 por 5 metros, más o menos. Entonces, este, no hay margen, no hay margen al error. Tiene, todo tiene que ser muy limpio, todo tiene que ser muy consciente todos tenemos que estar muy concentrados y la gente entra en, esta, en, esta, en este ritual que, que, que estamos haciendo y entra y, y se comunica perfectamente bien con el, con el actor y el actor por, por supuesto que percibe toda la energía de, de lo que está sucediendo alrededor entonces eh, es un concepto que también viene a partir de las obras cortas que, que se empezaron a hacer hace más o menos cinco o seis años eh, donde la gente iba a una habitación y se contaba una historia de 15 minutos más o menos, y pasaban a otra habitación y veían otra obra. Ayúdanos a invitar al público a ver esta obra y platícanos sobre las fechas y las giras que van a tener. Pues sí, estamos todos los sábados a las 8.15 de la noche en el foro Belecén, eh, que está en Zempoala 90, aquí en la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Y tenemos planeado ir a Guadalajara, a, a Zamora, a Cuautla y San Miguel de Allende. Entonces, pues si la idea es hacer una gira poco a poco, este, si por ahí hay alguien que nos esté viendo y nos quiera invitar a, a algún estado de la República con mucho gusto, es una obra que se puede mover muy fácil. Eh, lo único que necesitamos es una cama uh -huh. y que la gente quiera divertirse con nosotros. Platícanos sobre la reacción del público, qué es lo que has percibido, porque incluso se han agotado los boletos en temporadas anteriores. Sí, a mí me gusta pensar que el teatro es incluyente. No, no se discrimina a nadie. Y en ese sentido se han podido identificar con cualquiera de las historias, este, señoras, jóvenes, hombres, mujeres. Eh, y, y creo que eso ha sido parte del éxito, que, que, que todos los temas los tratamos como algo natural, no como un tabú. Eh, en ese sentido, pues también se trata de repente la, la homosexualidad o, o, o la misoginia. Eh. O sea, siempre se hace, pero desde un punto de vista artístico. Y eso creo que la gente lo agradece. Y como bien has dicho, se trata al público como gente inteligente. No, 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 no buscamos el chiste fácil, sino que la gente realmente se involucre con las historias. Platícanos, ¿cuál es el reto de los productores de estos tiempos? para poder entretener a un público que ahora está acostumbrado al entretenimiento multiplataforma y que tiene grandes opciones. Es un reto, eh, pues de verdad, eh, complicado para ustedes el poder seguir llenando las salas de teatro. Sí, es complicado porque la gente, nos gusta pensar que la gente no está acostumbrada a ir al teatro. Sin embargo, es como el cine mexicano piensan que no, la gente no ve el cine mexicano, pero si tú le ofreces un buen contenido, siempre lo van a ver. Entonces, este, nosotros estamos preocupados por eso, porque la gente vaya al teatro, se enamore del teatro y que no piensen que por ver una obra quiere decir que ya todo lo demás es igual. Eh, la gente normalmente lo que acostumbra a ver es o musicales o obras demasiado comerciales. Entonces, el teatro independiente es muy complicado porque tiene que venir de una inversión. Eh, privada uh -huh. y a veces eso es complicado para los productores porque muchas veces no se recupera. Ya hablando en, en impuestos y todas estas cosas, pues te quitan mucho dinero y además el sueldo de los actores y la, 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 la escenografía y todo eso es complicado. Entonces por eso hay que ahorrar y uno se tiene que volver súper eficiente en todo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, pues yo, estoy, yo dirigí, ahorita estoy actuando, <laughs> tuve que hacer el diseño de luces, tuve que este, hacer parte de la escenografía, entonces pues te vuelves autodidacta y, y, y como actor también no puedes estar esperando a que te caigan los proyectos del cielo. ¿no? Eh, sobre todo con todo esto que estás mencionando de que está cambiando muchísimo el medio entonces eso es lo que te convierte en un, en un artista más completo y los productores ya no solamente son productores sino también se convierten en directores y se convierten en escenógrafos y, y la visión tiene que cambiar de un 90 grados a un 180 grados 360 grados para que puedas eso ofrecerle al público lo que lo que merece Hay que ser un director todoterreno y además, que la, que la sociedad mexicana siga apoyando al teatro. Sí, que es lo, es, es, es lo importante. Creo que eh, eh, pues es momento de que el teatro se ponga de moda y de que la gente tenga opciones eh, de teatro que tengan que ver con el teatro. Porque muchas veces lo que se quiere hacer es imitar, el teatro quiere imitar al cine o el cine a veces quiere imitar al teatro o, y no. El teatro tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con, con el contacto físico y con el, y con el momento, con el ahora. Y eso no hay manera de, de este, pues de sustituirlo con nada. Y mientras más viva sea la experiencia, la gente se va más contenta. Y es parte de lo que hemos logrado con, con la gente que ha ido. Y por eso nos está yendo tan bien. Adrián Rubio, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.